no, Silvio Rodríguez. Ayer yo sé todo, si yo vi cuando estaban arreglando el pedazo ahí, cuando estaban poniendo la tarima. Silvio Rodríguez. Coño. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Esto siempre ha sido un barrio que la gente excluye. Nunca. De los 45 años que tengo yo, jamás he visto esto aquí. Nunca viene nadie. Bueno, viene Silvio Rodríguez, la gente no lo cree. Yo soy fanático así de Che. Eso es bastante bueno porque por lo menos se acordaron de nosotros aquí. Amigo, vosotros no existía para esa gente. Aquí no viene nada. A ver, que vienen aquí, yo digo, coño. Al menos saben que eso está en el mapa. Sí. Que no quiero el concierto, no me gusta. Porque Cojima no es un barrio marginal. Por lo menos yo que no voy a ningún lado, por lo menos me detengo aquí mirándolo. Pero a todo el mundo le descarga. Aunque le guste el reggaetón, pero van a ir allí. Vamos a ver cómo ando, venga, como canta. Si canta bien o mal. El que tuvo la idea, yo quisiera darle un beso y un abrazo. Yo quisiera darle un beso y un abrazo. La gira por los barrios, en este momento en especial, en que hay una situación económica delicada en nuestro país, me empezó a dar vuelta la idea de la necesidad de una gira en lugares bien sensibles, en los lugares más afectados, más golpeados, más humildes de la ciudad de La Habana. Bueno, esos barrios bien problemáticos y donde hay mucha necesidad, por ahí es por donde estamos haciendo ahora esa gira. Porque siento, por un problema intuitivo, por un problema de ser cubano y de ser de mi época, de mi tiempo, siento que es lo que tengo que hacer. Además, estas personas, la mayoría de estas personas, no pueden ir a los teatros a vernos. Si uno se pone a sacar la cuenta de lo que ganan y de lo que cuesta un teatro, una familia, 4 o 5 personas, no se puede gastar 100 y pico de pesos en un teatro. Entonces, me parece que tengo que venir y cantarles a ellos. Por eso es la gira. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos. Primero que nada, que Silvio Rodríguez es el compositor y artista, digo yo, de habla hispana más grande de todos los tiempos. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. El impacto de su obra, más allá de incluso de la comprensión de la gente, de sus mensajes, de sus canciones, es del fenómeno en que se ha convertido Silvio con su obra. Aquí no hay una gente que no conozca el Unicornio Azul, que no conozca Ojalá, o que no conozca La Masa, o que no conozca esa canción. Perdido mi huella en su mar, veo una luz que vacila y promete dejar. Ir por los barrios es una manera de apoyar y de aliviarle el alma a la gente un poco también con la música. Que recuerda a mí.
veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Es una persona que cada vez que dispara no gasta la bala, ¿no? Él cada vez que hace un proyecto siempre es un proyecto que marca historia. Una mujer innombrable. Cuando tú das cariño, es muy raro recibir otra cosa. Y yo rápido seco mis botas, plasmo una nota y apago el rey. Es decir, ¿dónde está la fuente? Toda la cosa que hace Silvio, rompiendo los esquemas. Que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí. Ahora lloro por verla morir. Gracias. 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 Welcome, bienvenido a Puente Grande, les presento desde el barrio Puente Grande. Barrio Belén, un barrio alegre, un barrio bullero, escandaloso y eso. Tú sabes cómo somos los cubanos. Aquí nosotros nos levantamos por la mañana, compramos dos botellas de ron y nos las tomamos aquí en Amistad. Sabrosura, mira, mi hija, mi sobrino. Muchachos en la escuela, gente trabajando. El que no quiere estudia música, el que no canta. Un barrio sencillo, humilde, ¿me entiendes? Gente luchadora, metedora de cuerpo. Bueno, vivimos bien. Como pobre, vivimos bien. El problema aquí es cuando llueve. El nombre, Sanguito. Lo mejor que tiene, como a veces lo decimos aquí jugando, los vecinos no hablan, no miran, no dicen nada. Aquí no se mete en nada, no hay como en otros lugares que roban ni nada, aquí no pasa nada de eso. Aquí un vecino puede tener un problema que sale todo el mundo sale. Un hospital, tú ves los vecinos en el hospital, esto es lo bueno que tiene la Core. Este se llama aquí el Mirador, de parte del Mirador de Dinero. El Yeguipún del Mirador de esto aquí abajo. Soy el presidente del TCDR. Es una dura contienda estar aquí adentro. Es mucho más, un poquito más complicado que, como decir, en un lugar como Vedado, playa. Yeguipún, porque las personas que llegaban aquí hacían su casa, estos eran terrenos que estaban prácticamente llenos de bosque, y las personas llegaron aquí, empezaron a hacer casa y ya, por eso es el término de Yeguipún. Sí, desde que yo llegué aquí en el año 94, yo convivo aquí en el asentamiento hace 18 años. Esto es una cosa que se divulgó nacionalmente, y todo el mundo emigra por mejorar un poquito más, o porque creemos que vamos a mejorar. Muchas veces empeoramos. Niña, ven acá, párate aquí en la portería nada más. Todos los que viven aquí son orientales, Santiago, Guantánamo, Amagüey, aquí hay gente de la Baracoa. Vamos, aquí. En la zona que convivía, por lo menos yo, había un poco más que atraso. Lo único que había era un central cañero y ya estaba en plan de baratarlo. ¿Qué iba a quedar allí? Hay que emigrar, por lógica, para la capital.
La vida es mejor con Oriente porque prácticamente aquí uno tiene más posibilidades económicamente. La parte alimenticia es mejor también. Porque aquí aparecen todos los alimentos que requiere un ser humano. En Oriente hay provincias que aparece una cosa, a veces no aparece la otra. El 99,99% no, como no tenemos libre de abastecimiento, tenemos que comprar todos los productos a sobreprecio. Por fuera, en los mercados, en la tienda. Todo es a precio alto. En estos lugares así no le dan cambio de dirección a nadie. Aquí, al tal, como se dice vulgarmente, ilegal, hay un poquito más de control, hay que tener tal encima de las personas. Muchas personas aquí son personas universitarias, otras son técnicos. Algunos están ejerciendo su profesión, otros no la pueden hacer puesto que no tienen el cambio de dirección y no lo aceptan cuando van a un centro de trabajo a buscarse, como por ejemplo enfermeras, profesores, maestros, ingenieros, militares también. Cuentan que allá por 1970 fue lanzado al espacio un cosmonauta, un hombre bueno de la ciencia, un héroe de la tradición. La corriente es el centro de todo, para todo. Es permitida y no es permitida, ¿cómo decirte? No es que la haya puesto el Estado, la gente la coge de donde más fácil le sea. Si hay alguna afectación que estos tendidos estén ocasionando daño a las zonas residenciales, ellos vienen y lo pican hasta que se vuelva a arreglarlo o alguien lo arregle, que venga yo en este caso y lo arreglo. Ellos no meten la mano en las zonas ilegales. Mientras las capitales irradiaban la choza condenada a sucumbir, mientras las capitales irradiaban la choza condenada a sucumbir. Todos los muchachos que iban a la escuela normal. Y en la Puerta América se atiende normal también. Aquí con eso no hay problema. Siento que he mejorado porque la capital es la capital. En las provincias orientales se está pasando. Bueno, se está manejando según pusieron el agua. Ya el agua se está cobrando, ¿no? Yo pienso que en un futuro esto se tiene que legalizar porque ya nadie puede abaratar ya lo que está haciendo. Mira, pues las construcciones que se están haciendo aquí son de por vida ya, como que dice, mampostería. Es decir que yo pienso que esto no se tumbe nunca más. Cuentan, 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 cuentan que el hambre terminó con aquel hombre y con la multitud que lo esperaba, palmo a palmo, pelo a pelo, sin alguna distinción. Polo tiene un barrio que hay que saber trabajarlo, hay que saber llegarle a la gente. Bueno, este es un barrio obrero. Yo soy cuadro profesional de la CTC. En estos momentos estoy sin trabajar. Las condiciones del barrio no son buenas. Bolotti no tiene alcantarillado. Eso se ha hablado con el gobierno, lo sabe el gobierno. La mayoría de las personas tienen sus fosas ahí. La fosa de 3 metros o 4. Esa tiene 5 metros. Drenan ahí. La mayoría de las personas tienen. De esa casa, la fosa está al lado del lado allá. Aquí la mayoría de las personas no están legalizadas. Tienen hecho censo, pero legalizadas como tal no están. Hay personas que han construido. Pero como siempre se dice que estos barrios no se pueden construir porque uno no es legal, viene el inspector de vivienda y te pone una multa y esas cosas, entonces no hemos construido. Pero el ser humano se alta, uno va creando las condiciones poco a poco. Somos pobres, pero bueno, tenemos más o menos el televisor y aunque no sea color, el agua nos la presta el vecino. Tenemos una manguera instalada del vecino para acá.
Aquí mi papá es el único que tiene la vivienda legalizada. Hay una sola libreta que es de la casa principal. Los demás están sin libreta, sin nada. Esto era una zona industrial. Aquí existían carbonerías, existía una calera, existían areneras. Mi marido vivía aquí ya. Cuando yo vine y lo conocía, ya vivía aquí ya. Yo nací aquí y tengo 41 años. Yo vivo aquí, les voy a decir, el año 90, 91. Entonces, pues, triunfó la revolución, se incrementaron un poquito más las casas debido a la situación que tenemos de las habitaciones. Muchos, como yo misma, tengo 64 años, tengo 3 hijos, se han casado y viven conmigo, tienen que hacer su casita al lado mío porque no, ¿a dónde van a vivir? Realmente esto es un barrio que se creó poco a poco, Independencia, a cada vez cada persona que viniera aquí se iban haciendo de sus casitas. Y ahí, bueno, este era más o menos chiquito, lo arreglamos, lo más o menos estamos arreglando y eso. Y aquí estamos. Hace 41 años y vivo en malas condiciones. Malas condiciones porque mi casa se me moja toda. Cuando yo llegué, montaste con tu chancleta hasta 23. Y en 23, buscar un clave donde joder la chancleta. Y ponerte los zapatos. Porque todas esas fosas salen para afuera, el río se pone en su punto. Ese es el premio Fanguito. Mis niñas nacieron aquí en el Fanguito. Para los niños, la escuela están ahí enfrente, en la escuela de Fanguito, y ellos van en el bote. La iglesia está aquí. Y entonces tú haces así, y dobla para acá. Sube para arriba. Ahí al lado está mi escuela. Amistad Cuba, México. México. La escuela primaria. La escuela primaria. Ese niño que tiene el chol negro, ese también está en mi escuela. Yo también me caí ahí. Mi mamá, mi hermana y yo nos tirábamos. Mi tío me dejaba tirarme. En las dos partes. Porque aquí juego computadora. Y aquí tengo una nariz. Usted está muy chismoso ahora. Chivo. Y allá juego pelota en mi escuela, básquet, fútbol. Cada cual ha arreglado su casita más o menos. Nos han dado materiales cuando es posible de algún ciclón para el techo y eso, pero ahora en estos momentos teníamos un proyecto, que se hizo un proyecto para sacar las personas que vivían dentro de los 50 metros cerca del río. Porque cuando sube el río, hay muchas casas que tú ves aquí a la orilla del río, todas esas casas se inundan. Al tener el plan de los 50 metros, al tener comprendido el plan de los 50 metros, no nos dieron materiales. ¿Por qué? Porque nosotros nos iban a sacar de aquí. Ahora quitaron el proyecto y nos quedamos. Aunque aquí se hizo un rastro, se le vendía material a la gente para que cada cual que tuviera dinero, vamos, pudieran ir arreglando sus casas. Pero cuando ponen el rastro,
eso no es lo mismo porque nadie tiene la posibilidad de tener ese dinero para, ¿entiendes? Para comprar eso ahí. Un metro de arena 200 pesos, un bloque 5 pesos. Imagínate que tú cobres 240 pesos. Con 240 tú vas a comprar hoy un metro de arena. No se puede. Mañana vas a comprar 10 bloques. No lo puedes hacer. No, yo no tengo esperanza. Seguro para que lo van a hacer. Aquí de arreglando. Aquí van a coger el que cogió. Aquí cuando van algo, cogen los mismos que cogieron. Son los que cogen otra vez. Ese beneficio es para el que tiene un dinero que lo puede, o que lo haya ahorrado de hace 1000 años, que 1000 años no dura nadie. Y entonces con ese dinero va y compra eso ahí. Están perdiendo las esperanzas porque se ve que el proyecto está parado. Anteriormente, hace 5 o 6 años atrás, el proyecto llevaba un poquitico más de movimiento. Ya no. Pero yo no tengo esperanza de eso. Todavía me coge aquí la vejez aquí, todavía mi nieta se casa. Y sigo igual. Vaya, sigo igual. El cuchillo no sabe, ¿no? Era por tu vivienda hecha de ruinas y de misterios, porque rompía la roca para ganarte un par de medios, o por tus tirapiedras, los más famosos de la loma, con la mejor horqueta de la guayaba y duras comas. Será por todo esto que mi memoria se empina. Aquí despachamos a 1.933 consumidores, 406 núcleos. Esto fue hecho con trabajo voluntario, incluyendo a mí que era pañín en aquel entonces. Ya esto es fundado en el barrio, yo creo. Y nunca se le ha pasado la mano, nunca se ha arreglado. A lo que no se le pasa la mano, se deteriora. Pues aquí, desde que fue la primera gota que había aquí, era para que hubieran hecho una buena reparación. Cuando llueve, esto es agua nomás, agua, agua. La mercancía se moja, tiene que estar la que tiene, ¿eh? Trabajadores tienen que estarla cambiando de lugares para que no se lleve de la mercancía. Pero ahí pueden ver todo el techo, esto aquí es una cascada, todo eso se filtra todo. Chorrea todo el agua todo. Y esta pedazo de placa aquí en cualquier momento viene abajo porque está explotada. Completa. Son peligros. Ya, esto había que hacer una reparación capital. Para que quede bueno como estaba. Por supuesto, la empresa hasta ahora no ha podido pagar. Cuando no hay material para el techo, no sé, siempre algo distinto, no se ha podido arreglar. Todo el barrio entero apoya de arreglen el minimal, que desde la mercancía, es una mercancía, los productos que ellos consumen. Es criminal esto es criminal. Y supermercado, ¿mercado de qué? No es mercado. Esto es una bodega y malamente una bodega. No quiero culpar a nadie, no sé decirle, son las entidades, mi empresa, no sé. ¿Por qué esto? No, esto no se arregla con 2 kilos. Esto cuesta dinero. Cuando le cae un pedazo de techo a alguien en la cabeza y sufre un accidente. No hay que llegar a ese extremo. El papalote cae, 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 cae. El papalote cae, 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 cae. Se pavolina la imaginación. Buena cuchilla la picó. ¿Una comunidad en qué consiste? Que se nos cayó la casa. Y nos pusieron a vivir aquí hasta que nos dan nuestra casa. Esto es la comunidad de tránsito, Lugardita, radica en el municipio de Boyero. Nosotros aquí en El Cotorro tenemos 4 comunidades de tránsito. En esta que estamos, que es Santa María del Rosario, que es la comunidad más grande que tenemos dentro de las 4 comunidades. Donde reside la población con problemáticas de vivienda, casos sociales. Personas que son damnificados, que no tienen vivienda o que su vivienda está en mal estado. Esta comunidad tiene 145 cubículos y alberga adentro a 136 núcleos de albergados. Hay personas que llevan 10, 12, 13, 14, 15 años
Y hasta que Vivienda no determine, no pueden salir de ahí. Ah, no, mira, yo soy uno de los primerizos. Yo llevo hace 12 años viviendo aquí. Porque bueno, a mí la casa de la señora mía se cayó. Que vivíamos en San Miguel, Infante y San Francisco. Sí. Yo vivía en un sótano, pero el sótano estaba en malas condiciones. Se llenaba de aguas bañales y me mandaron para el chico y el chico me trasladaron para acá. Y aquí nos trajeron por un año y un año se ha convertido en 11 años. ¿Entendiste? Fuera de todo lo de tu zona, fuera de todo lo que tú conoces, fuera de toda tu relación. No, aquí no me siento bien porque estoy yo sola y toda mi familia está en La Habana. Lo más malo de vivir en una comunidad es el sentido de haber perdido lo que uno posee. Porque fundamentalmente las personas que viven aquí son personas que han perdido su casa. Esta es la nave 10, cubículo 1. Este cubículo está para 3 personas. Una niña de 12 años, mi esposo y yo. Bueno, la casa consiste en sala, comedor, cocina, baño y terraza y un cuarto. Yo aquí he resuelto mi problema. En lo personal llevo 10 años aquí. Tengo donde vivir. Llevabas en el puño aquel dinero de la tristeza, dinero de aguardiente, del sol de Cuba, de la cerveza. Y te seguimos todos a celebrarlo, sucios y locos. Para ti carta, oro y caramelos, para nosotros. Y lo mejor de tú vivir en una comunidad es sentir que tú has tenido un respaldo de las organizaciones. No te dejamos desamparado y esa es la función nuestra. Se vive bien de cierta manera, pero mira, hay que cargar el agua porque el tanque está roto. Para que me salga este disolo, una hernia de escarte, una fuerza que hice cargando agua, que no puedo, ya tengo a mi hija que me está ayudando. Yo me río, pero no, es verdad. Una noche el respeto bajó y te puso bella corona. Respeto de mortales que muerto al fin te hizo persona, pobre del que pensó, pobre de toda aquella gente, el día más importante de tu existencia fue el de tu muerte. El papalote cae, 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 el papalote. Poder estar en estos conciertos que Silvio está haciendo por los barrios es una suerte infinita para nosotros. Es un fenómeno arriesgado, es un entorno que tenemos ya por cliché, que no es el entorno de este tipo de canción, porque bueno, por eso mismo que ya está clasificado más bien por otro, una canción más festiva. Iniciativa bella, dada la sensibilidad del público cubano más humilde, que además siempre históricamente ha demostrado tener precisamente una alta sensibilidad cultural y musical. Y la reacción del público del otro día realmente me impresionó.
Nunca pensé que iba a ser así tan difusivo, que la gente se iba a conectar tanto. Es el escenario la diferencia, es el medio. En mi caso, más que un teatro, me gusta más tocar en estos lugares donde está lo más sensible del ser humano y las personas más marginadas. Lo que más me ha llamado la atención es el público infantil. Para destacar la palabra precisa. Para destacar la palabra hermana, ven. Que niños se atrevan a cantar canciones de los 60, de los 70. Eso es algo impresionante. Una luz selladora, un disparo de nieve, será por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, todas las misiones. Lo otro es que se está dando a conocer los problemas que tenemos en estos barrios, que tienen problemas difíciles de todo tipo, sociales, habitacionales, y creo que dar estas actividades da la posibilidad de que estos barrios se conozcan y que se reconozcan sus problemas y que los que tienen que ayudar a resolverlos lo hagan lo más pronto posible. Tiraron calle porque venía Silvio. ¡Ay! Porque venía Silvio, no tiraron calle, ¿sí? ¡Qué cosa más linda! Este es el barrio que nunca, las calles de roble están arregladas, todo está arreglado, y aquí este pedacito es el que no tiene derecho a nada, a nada, a mucha basura. Miras para allá, mucha basura, miras para acá, mucha basura. Nos piden mucha higiene por la televisión, pero no la tenemos. El lavado de fruta, el lavado de manos, que cada que tiempo, pero con qué agua, si nos pasamos el tiempo aquí pidiendo luego por señas. Y hace 3 meses que eso está roto y han llamado, se ha llamado y no vienen a arreglar. Y todo esto, cuando viene el agua, se pone así, pero no se puede casar. Como el agua corre por todas las calles y no nos llega a las casas. Hay niños chiquitos, hay personas enfermas. Lo que más nos golpea son las fosas. Mire, esto es una tubición que viene de años luz. Mire para allá, mire. Puede mirarla si quiere, ¿ves? Eso, ¿usted cree que un tanque tiene más mosquitos que eso? Aquí se viene, se vacía la fosa, todo queda bien, pero no se le ha hecho una tapa ni se le ha hecho nada. Reportada también, porque inclusive yo la he reportado. Cuando era presidente del comité, ahora no soy nada. Se desistieron de dejar de venir de reuniones, porque no vengo más reuniones, no aguanto más una mentira. Le hacemos preguntas a la delegada, no tiene respuesta para nada. Entonces, ¿qué hacemos la población? ¿A dónde vamos a ir? Puesta aquí es donde no se moja. Eso me lo regaló una amiga mía, los palitos esos, para poder puntear, para que no se me caiga el techo. Si no se me cae el techo, me cae arriba, me mata.
De 60 a esta altura, mira, mira cuántos años van. Y según va mojándose y según la madera se va poniendo más vieja. Esta es la cocina. Todo se me moja, todo, completo. Cocina, todo, completo. Cumplí celosamente nuestro plan. Por un millón de años esperar, esperar, esperar. Mira, la cocina esa se me cayó, el último ciclón que pasó. El baño se me cayó, ahí está. Me tengo que bañar bajo las estrellas. Eso es, no, ¿para qué te voy a hablar de eso? Si yo te hablo de eso, yo te llevo a mi casa para que tú firmes, para que tú veas un hijastro mío donde verme. ¿Dónde duerme? Ven. Dale la cámara para ahí. Míralo ahí, mira. Hoy llevo el doble dando coordenadas, pero nadie contesta mi llamada. Esto aquí se dio por declarado inhabitable. Lo que pasa, que la gente con su esfuerzo han guapeado para poder reparar su casa. Okay, entonces, porque si no, tienes que ir para un albergue. Todas estas tablas son de las tablas que las cajas muertas. Se han cogido y se han traído para acá para hacer esto mismo. ¿Qué puede haber pasado a mi señal? ¿Será que me he quedado sin hogar? Sin hogar. Sin hogar. Bueno, yo nací aquí, ya que tengo 28 años. En el edificio 208. Señor Leal, no quiero ponerle la mano a esto, pero bueno, que tenemos fe. Tenemos buena fe. Bueno, aquí es 14 cuartos. Ya, lo quiero que todo organizado, la cola para el agua, la luz colectiva, la luz, por ejemplo, mira, la escalera, de los pasillos, ¿entiendes? Se viene siendo un solar, un edificio solar. Aquí. El DCR. Sí, bueno, nosotros cogemos agua de abajo cuando viene. Eso puede poniendo el motor de abajo. Poniendo el motor de abajo. Hasta abajo, ya la gente de abajo también tiene motor también. Ese es mi mamá. Y cada vecino hizo la instalación, que son todos estos tubos que están aquí, de abastecer los tanques para que los tanques abastezcan entre la casa, ¿entiendes? Y ya de abajo se pone el motor. Le sube el agua para el dueño del motor, que es para su casa nada más. Ahí esto lo conecta la saliente de agua de abajo y esto a la tubería que te sube el agua para la casa, ¿entiendes? No, hermano. Oye, dale, sale para que te vean eso. Dale. Esto es para la antena. Esto es para la antena. Ay, nervioso. Oye. Sale, esto es para el yuma. Esto es para el salir. Esto es para el yuma. Ya, que esto hay que jugarle aquí también porque tú vas a que te coge la corriente. Hoy sobrevivo apenas a mi suerte, lejano de mi estrella, de mi gente. El trance me ha mostrado otra lección. El mundo propio siempre es el mejor. Voy debilitando lentamente, lentamente, lentamente. Quizá ya no sea yo cuando me encuentre. Uh, uh, uh.
fue el día del ciclón. Yo vengo llegando por la mañana. Y cuando llego por la mañana, se había caído la parte de atrás. Este barrio es un barrio viejo, ¿no? Un barrio viejo, entonces se le había dado poco mantenimiento de lo que es las casas y eso. Ya, nos mandaron a desalojar y nos metieron en el albergue ahí. Pero eso fue automáticamente ya. Se ha reconstruido muchas cosas aquí, ¿no? Lo que es historia y eso se ha reconstruido mucho. Pero las casas y viviendas estaban un poco deterioradas. Estamos en el albergue hace 12 años, hasta que Dios quiera. Aquí este es un parqueo. Como ven, este era un local que estaba en desuso. No, ahora un visitaxi. Ahora guardan visitaxi eso. No, yo me siento ahí y a veces me da nostalgia. Me da nostalgia porque veo mi casa donde yo nací. Radio Reloj, desde La Habana, Cuba. Pero bueno, ya se acabó. Se acabó y ya, eso se derrumbó ya. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Yo no puedo trabajar por impedido. Soy atendido por asistencia social. Nosotros tenemos dos órdenes de albergue. Una del año 95 y una del 2010. Nos apuntaron un listado ahí que dijeron que nos iban a dar materiales. Se perdió la libreta. Fuimos a ver que estuvimos hablando con los compañeros, no nos ha dicho nada, dicen que no hay nada por el momento. Todo esto se mojó. Si no es por los nylon estos, aquí no podemos. Y actualmente cae. La cama. La cama de él y la cama mía. Ahí lo han puesto en el techo, ahí lo han puesto en la cama para poder dormir. Te doy una canción, se abre una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Ahí en el Poder Popular pidió una entrevista. Y en la entrevista le dije, llamaron a Vivienda y le dieron en Vivienda que el reverbero había desaparecido. Estamos en albergue. Los papeles no aparecen, no aparece nada. Y al final todo el mundo estamos aquí. Pero aquí no se ha desaparecido el reverbero, ni la gente tampoco han desaparecido. Aquí todavía está el reverbero y están las personas aquí todavía. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó con eso? No es que me guste, que llevo 42 años viviendo aquí. Ya decir, si, aunque no te guste, tienes que adaptarte. Yo tengo expediente por caso social. Y entonces traté de penetrar en una vivienda de una muchacha que se fue del país. Y todo aquí, el barrio completo me apoyó para que me dieran la casa por la niñita mía, porque mi hija es ciclémica, una SS. Y entonces, después que yo salí, entró el policía con su esposa. Entonces fue a la Asamblea Nacional y lo denuncié. Es la verdad, es la realidad de la vida. Tenemos un edificio que nos va a matar, que nos va a caer arriba, que desde ayer se está cayendo. Pero ahora, quien está viviendo en esa casa, que yo traté de penetrar, es la jefa de vivienda de albergue. Porque yo estoy tan cansada de que me estén engañando, que sea el año que viene, que sea el principio, que sea el final. Porque venden los apartamentos y todo. Aquí se venden los apartamentos y mucha gente que está en cola, que están abusando del poder. Y por eso todo tiene que pasar, todo tiene que salir, todo tiene que explotar, todo tiene que salir, todo tiene que explotar. Porque están haciendo cosas que no deben de hacer. Ya le digo, yo vivo y muero en vivienda. Yo vivo más en vivienda que aquí, que en mi casa. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere.
No me va a perdonar que me distrae. Silvio se la agarra conmigo, ¿eh? No cantó, la ciudad se derrumba y yo cantando. Se la agarra conmigo. Sí, la verdad, ¿cuándo? Eso se derrumba, porque es verdad, la ciudad se derrumba. La vieja se derrumba. Se están cayendo pedazos. Muriéndose gente, Sobre mi derecho a hablar, te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Yo no sé si yo lo diré mal, pero si el café es cosechado aquí en Cuba, ¿por qué es que nosotros tenemos que tomar más chícharo que café? Si el chícharo se hizo para comer, no para tomar. Hoy en día existen muchas preocupaciones. Si lo vamos a ver así, ¿cómo yo voy a pensar en divertirme si tengo preocupación en la puerta de mi casa? Unos paqueticos que no traen tres coladitas. Pero no es que tú con tu sueldo, ni que tú con tu lucha cotidiana en un matrimonio saquen adelante a su familia, lo sacan, pero hasta aquí, de la comida para allá no pasa. Y cuidado con la comida. Entonces tenemos que andar con el termito. Donde están vendiendo café. Porque ya los cuatro días no tenemos café. Y ahora vamos a hacer una más reciente que habla sobre los cambios de nuestro país que son tan necesarios. Todos sabemos lo necesarios que son. Es una canción que se llama Sea Señora y dice... De tu salario aquí en este país no se puede vivir. Aquí en este país el salario no se puede vivir. Te mueres de hambre. Hoy en día yo sé que con el salario del mes voy a meterme con el salario y partir de ese día para en adelante hasta el otro mes con los mismos problemas. Porque todas las cosas están altísimas. Al trabajador le pagan con moneda nacional y todo aquí en este país es con divisa. He debido si el café se cosecha aquí en Cuba. No, y yo te voy a decir, yo me iba a quejar. No, aquí la necesidad es permanente. La necesidad es permanente, es una cosa que es permanente. Yo y quien no soy yo, porque ¿para qué somos cubanos? ¿Para qué luchamos por esta revolución? ¿Para qué? Sea señora la que fue doncella, hágase libre lo que fue deber. Profundícese el surco de la huella, reverdezcanse sol, luna y estrellas en esta tierra que me vio nacer. A desencanto, opóngase deseo, superen la R de revolución, restauren lo decrépito que veo, pero déjenme el brazo de Maceo y para conducirlo su razón. Aquí en estos barrios, en estos lugares, hay mucha gente que no trabaja, que vive de negocio y esas cosas. Siempre están en la esquina, parados, sudados, no sé, tomando ron, con dominó. Mire, te digo que tienen que ser ladrones, tienen que robar. ¿De qué van a vivir? Inventando, para poder vivir, hasta que vivir, hay que inventar para poder vivir. A lo que se pierde, a lo que no se pierde. De lo que se pueda hacer algo, no sé, alguien me da algo. Todo el mundo trabaja por los 240 pesos. Todo el mundo vende su plumercito. El que no vende su ladrillito. Aquel que vive porque el hermano vino en Yuma, el otro porque se fue, el otro porque le cayó un vino, el otro porque la gente tiene un Yuma, así, ¿verdad? ¿Entiendes? Esa es Cuba. Seguimos aspirantes de lo mismo que todo niño quiere atesorar. Una mano apretada en el abismo, la vida como único extremismo y una pequeña luz para soñar. Malo que bueno, el pueblo siempre puede dar todavía, tú. ¿Qué clase van a hacer esto? Con todo lo que estamos pasando, con todo lo que estamos,
el pueblo siempre apoyado esta historia. Pues cuando te ven en la mejoría y viene ya el jefe sector que cumple con su deber. Y la policía, como quiera que sea, eso por el 2. Tú no lo puedes decirle la verdad. Fue que me saqué un parlecito. Fue que hice un negocito. Esas cosas, la realidad de lo que vive, ¿entiendes? El que vaya, el de la clase baja. Como se decía en el tiempo de antes, el de la clase baja. Pero ya se está viendo que están pasando cosas. ¿Qué es esto para cambiar? Esto es candela. Hace falta otros 59 años. No, ya esas son. Ya estamos hablando de otras partes. No tengo. Tú no eres policía, ¿no? No, porque no tengo licencia. Ni la voy a sacar tampoco. De entrada yo pongo estas uñas. Y todo me cuesta. Aquí no te venden nada, ni una lima. ¿A qué voy a sacar licencia? A mal tiempo, buena cara, ¿no? Échame algo aquí. No tengo. ¿Diluyendo? No. Ya se me apagó. Yo pienso que ahora en este momento la cosa esté mala, pero yo pienso que en un futuro se ponga mejor, porque si no se pone mejor, la gente va a entregar las patentes, porque imagínate tú, así no se puede. Esto va a estar mejor, que van a ir los redes más, van a arreglar todo y todo va a estar bien y todo el mundo va a tener dinero y todo el mundo va a tener evolución. Eso es mentira. ¿Me entiendes? Y no estoy hablando en contra de nada ni de nadie, ¿eh? Esto no tiene que ver nada con la política, caballero, que ya te estoy diciendo, para que después no se me encarnen. Las fronteras son ansias sin coraje. Quiero que conste de una vez aquí. Cuando las alas se vuelven erraje, es hora de volver a hacer el viaje a la semilla de José Martí. Muy humano. El barrio, como se ve, se mueve en otra dimensión. Entonces es un acontecimiento. Un acontecimiento para los niños, para las amas de casa. Conjuntamente con la presentación de Silvio, de su músico, traemos aquí en su nombre distintos libros, discos. Lo donan los estudios, ojalá. El Instituto Cubano del Libro, el Centro Pablo Latorre de Bravo, es una donación que va a estar en la Casa de la Cultura. Allí podrán leerlos, consultarlos. Para que queden aquí, para el disfrute de la comunidad. Es un fenómeno sumamente interesante desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de la expectativa y de la curiosidad que tiene un ser humano ante algo que no ocurre todos los días. Peleadores. Ya, vamos a ver ahora que es mejor. Vamos a echarla ahora. Vamos a ponerlo para que se abra. ¿No lo vamos a echar? Es la verdad, ¿no? Uy, también van a con. ¿Cuál se abrió?
Mira, este es el queso. Todo es tuyo. Esto lo matamos. ¿De dónde lo estás haciendo? A un azulito le abrieron ahí. Pero si lo perdiste. Ahí se le abrieron un hueco. ¿A qué? ¿A la verdad o a la mentira? A la verdad. Y nadie le sacó. A la verdad. Van a la verdad. El Agoreo lo que tiene es fama. El canal siempre ha tenido fama por la problemática que ha existido a través de los años. Repártate con se enojó, la policía no entraba aquí. Es fama. Fue antes, en el 80 era cuando existía. Eso fue antes del triunfo de la revolución. Delincuentes en todos lados, ambientosos en todos lados. Donde hay pepillo yo no me meto, sinceramente. Porque siempre el problema, oye, puro, que tú me miras. Porque hoy en día ellos van creciendo y se van formando, entonces quieren ser el evacuá, quieren ser ñañigo. Esto no lleva a matar. Confunden una cosa con la otra. Porque yo siempre he entendido que el evacuá es una religión, pero es una religión que entra en los parámetros de la conducta correcta del hombre. El agua es una religión, lo que como es de hombres nada más. Piensa que es guapería, piensa que fulano me dio un golpe y tengo que matarlo, tengo que hacerle algo extraordinario. Entonces la religión la cogen para resolver problemas, para guapiar. ¿Tú has visto problemas para aquí, para alguna aquí, zona que suena? No, ahí no hay problema. Es verdad que las palmas buscan problemas. Y este le coge la paloma al otro, y el otro la paloma al otro, y se fan. Las palomas, el ambiente cuando uno es un joven. Pero mira, la gente se faja más por el burle, por ejemplo. No hubo interés de traer más problemas a la paloma. Entonces después se quejan cuando van para lugares que no tienen que ir. 8 años tuve de privación de libertad. ¿Cómo está la juventud atómica? Que se matan uno a otro, se dan puñaladas, nada más que están esperando una fiesta nada más para caerse arriba. Mucha juventud aquí no va a la escuela, no quiere estudiar, explican a cosas que no tienen que dedicarse. ¡Vamos a repetirlo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Eso! Como todos, como personas, seres humanos que somos, que se fajan unos, se fajan los otros. Yo he oído que se han ido a machete, cuchillo y todo eso. Machete, una fiesta con machete, chico. Y al actuar la fiesta, a divertirte, no falta. Es que la gente viene de otro barrio a fajarse aquí y nosotros estamos en otro barrio fajando también allá. Y eso es lo que se vive. Tú sacas problemas porque aquí es joven y ya te quiere caer la tiro, te quiere caer la... Te quiere cortar, te quiere caer a puñalar. No, yo tengo molesta a la perra. Cuando hay una historia siempre se habla es que se murió uno de sus marías y lo mató uno de Belén. O mataron uno de Belén y lo mató uno de sus marías. Muchachitos y eso que salen fajados y todo eso aquí, y se ponen los carteles eso ahí. No, normal, eso no es nada. Hace 2 días mataron a mi amigo mío, se llama Carlos Dairo. Sí. Le metieron un cuchillo por aquí. Por el cuello y lo mato. Que Silvio Rodríguez hoy haga un concierto aquí en este barrio de Micro 10, aquí en Alamar. Hace falta que haya buena afición aquí. Realmente empezamos un poco ciegos. Y se nos ha ido abriendo, se nos han ido abriendo los ojos por el camino, ¿no? Y donde no hemos trabajado, donde no hemos estado con la gente,
siempre es como un lugar, es como un lugar virgen. Vine desde Santiago de Cuba a la mar solamente para ver a Silvio y estaba oscuro. La corriente se fue, la gente está esperando. Gracias a Dios que este pueblo acere no está mudo. Espectacular, espectacular. Nos parece el mejor escenario para ver un concierto de Silvio. Se hizo lo que se pudo, se hace lo que se puede. Aquí está la demostración. Se siente muy diferente a un escenario grande y ese tipo de cosas. Es mucho más personal el contacto con el mundo. Son tan diferentes los conciertos, son tan diferentes los lugares, hay tantas sorpresas. Vaya. Hoy mismo es una sorpresa extraordinaria, ¿no? En toda su extensión de lo extraordinario. Hay una situación real, hay una... No me digas. Sí, real, real. En la parte de occidente hay una interrupción eléctrica grande, todavía no saben las causas. Se va a ir paulatinamente restaurando en 5 o 6 horas. ¿5 o 6 horas? 5 o 6 horas. ¿Qué nos plantea la problema de seguridad, el concierto? Nosotros tenemos, ya traemos el grupo electrónico, se van a echar el sonido y las luces, pero no tenemos luces para público. La policía se le puede armar cualquier cosa y no tiene la forma. ¿Cuántas broncas hemos tenido el público en el 34? No, ninguna. ¿Cómo que no? Vamos a ver a Silvio, que venga la corriente el mes que viene. Aparte, esto es normal, no es nada raro. Ya este tema es viejo, ya. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las buenas se van bailando. Un espacio que uno no imagina, ¿no? Y desde ese punto de vista y para la comunidad, y sobre todo en estas circunstancias un poco oscuras, me parece que va a ser, dentro de la música, para mí, un suceso histórico. Y todo el que vino a ver a Silvio, que me dé su mano. Silvio está hoy aquí en Micro 10 y yo estoy rapeándote en español, no en inglés. Y no estaría bien que invitáramos por lo menos un rapero. Permiso, cállese la boca un rato y dele la palabra que nunca tuvo zapato. No, pero el hombre del amor y de la fama, hermano. No, y de barrio. Muchas gracias. Aquí estamos y vamos a hacer el concierto. Estos conciertos hoy se cumplen el segundo aniversario, el segundo año de estarlos haciendo. Empezamos un día como hoy en un barrio del oeste de La Habana que se llama La Corbata. Con este hemos hecho 34 conciertos en los barrios. Ahora, sin más preámbulos. Que hola, gaero. Esto es tremenda alegría para mí, porque ya yo tengo un chama y una de las preocupaciones que tengo es que la música que más difusión tiene está un poco agresiva y está incitando a los jóvenes a bronca y a cosas que no sirvieron. Entonces, cada otro tipo de música que trae amor y paz a mi barrio es una bendición. Entonces, se la voy a echar aquí para ver. No ha cambiado la situación que motivó esta gira, que es la situación de los barrios menos favorecidos, los barrios más pobres, más marginados de La Habana, de la ciudad, y dudo que mientras viva yo eso cambie, o por lo menos cambie radicalmente, quizás mejore un poco, ojalá, eso espero. Y aquí nadie tiene jefe, y si algún día cumplió, tenés así o con miedo, por provecho. Pero yo no pienso en eso, yo pienso que esta gira no va a terminar nunca. Nos vemos y ya lo pasado pasado.
Yo no sé nada de futuro ya. Yo por lo menos no tengo ningún futuro. Ninguno ya. O sea, la felicidad también tiene que ser algo que, aunque no sea a diario, tiene que ser más feliz que infeliz. De hecho, soy más infeliz que feliz. ¿Tú crees que se puede obtener un momento de felicidad? Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Esperando que iba a venir un porvenir, iba a venir un futuro más cercano, no este que esté mirando envejecido, sin casa prácticamente, sin nada, y trabajando, esperando a jubilarme ahorita, quien dice, sin nada. Yo espero que el futuro sea mucho mejor que el que estamos viviendo. Espero que sea mucho mejor. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero hacer a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Sí, tengo esperanza, ¿por qué no? Eso es lo último que se pierde, ¿no? La esperanza. Mi futuro, creo que si yo lo veo desde mi punto de vista, tengo que prepararlo yo. ¿Preparar cómo? Preparar mis hijos, preparar mis sobrinos, prepararle a mi familia. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Claro, tratar de vivir mejor, que me de reparar mi casa, ¿me entiendes? Que la he ido reparando poco a poco al transcurso de 20 años. Cuando uno tiene un hijo, es para adelante, a lo que venga. Para lo que venga. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. De Cuba no me voy. Otra revolución no queremos, otra parte no la queremos. Pero con un poquito más de atención. Aquí moriremos todos, que va a chicharrar. Así mismo como yo vivo, aquí me quedo. Estoy feliz así. Cuando cada uno cumpla con su tarea, con lo que tiene que hacer, entonces yo veo que el futuro para mí es precioso. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Realidad de este país, señores. Primera vez que un cantante se viene a la guardita. Y la que no me gustó fue la del enanito. En la fiesta por lo que esto juega, yo lo cogí ahí con Fran Fernández y todo está bien. Aparte, donde él está, todo está bien. Es un animal. Hay que decir todo el mundo si a la vez. Silvio, esto sí, Silvio. No, Silvio. Silvio, Silvio. Sí, te adoramos, Silvio. Dios te bendiga. Y sigue siendo el mismo Silvio que conocimos de cuando éramos niños. Thank you.
le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora.
cumplir celosamente nuestro plan. Por un millón de años esperar, esperar, esperar. Hoy llevo el doble dando coordenadas, pero nadie contesta mi llamada. ¿Qué puede haber pasado a mi señal? ¿Será que me he quedado sin hogar? Ya no sea yo.